Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Representan. Está mal escrito. Sí, es representante. Dice, representan, se reunieron para exigir al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, una auditoría urgente a la alcaldesa de Arraiján, Stephanie Peñalba, al indicar que las cuentas no cuadran. Solamente Stephanie Peñalba tiene 2 meses de ser la alcaldesa de Arraiján y ya le están pidiendo auditoría los concejales del municipio. Esto me dice algo muy rapidito acá. Stephanie Peñalba no tiene buena relación con los representantes, porque esto no se hace. Obviamente en Arraiján hay una gran cantidad de representantes que son oposición a Stephanie Peñalba, que son del PRD. ¿Y por qué salieron? Porque la gente votó por ellos. Deja de llorar. Ese no es tu corregimiento, ese no es tu distrito. Deja de llorar. Esa gente votó por ellos, por los representantes que vemos aquí. Probablemente algunos son panameñitas, algunos será de cambio. Yo no conozco a ninguno. Ninguno es amigo mío tampoco. Sácame de ese cuento a mí. Bueno, pero Stephanie Peñalba no ha hecho una buena química. No ha hecho una buena química con los representantes, a diferencia de un Mayer Mizrachi, que sí se está llevando bien con los representantes, en su gran mayoría, que no promulgan pues ni su fe. Empezando por ahí, el 99%, quizás el 100%, no promulgan la fe de Mayer. Y segundo, tampoco promulgarán, seguirán sus convicciones políticas. Pero ¿qué pasa? Mayer ha sido inteligente y sabe que si no tiene un consejo municipal de su lado, no puede salir adelante de su gestión. Panamá no puede brillar si Mayer se lleva mal con sus representantes, que fueron elegidos democráticamente por el voto popular. Entonces, dicho todo eso, parece ser, yo sin escuchar nada, aquí dice que no, que las cuentas no cuadran, que las auditorías. Hombre, esto solo, antes de comenzar este video, esto solamente me representa una cosa. Stephanie Peñalba no ha hecho match con los representantes de Arraiján. No ha hecho match. No ha hecho match. Y eso de haberse peleado con la de Vista Alegre, que es Dude, creo que la que le dicen Dude. Haber dicho que sacó al esposo, que era su amante, y un poco, wow. Stephanie se ha ganado el odio de un montón de gente en Arraiján. Un montón de gente. Pero bueno, lo que pasa es que aquí hay gente que le gusta que uno diga lo que quieren escuchar, y ese no es el caso del You Know. El You Know no tiene un canal de video reacciones para decir lo que a ti te gusta o lo que tú quieres. De repente lo que a ti te gusta es lo que dice X o Y medio. O para eso tú sigues a varias cuentas. Acá yo tengo una opinión diferente. Y suerte si coincides con la que digo yo. Suerte, pero es que no es el norte del canal You Know. Es un punto de vista diferente. Eso sí, diferente, y siempre tratando de tener sensatez en lo que decimos. Ser coherente, buscando la imparcialidad lo más que se pueda. No siempre se logra, pero estamos tratando de buscar la imparcialidad, los dos lados de la moneda. Yo estoy de acuerdo con una gestión de Stephanie Peñalba positiva para que Arraiján surja y salga adelante del distrito más poblado de la provincia de Panamá Oeste. Arraiján, con más votantes, con más problemas también. Más gente, más problemas. La basura, los alcantarillados, las carreteras, las faltas de escuela, hospital, no tienen hospital. Arraiján, un distrito grande, muy poblado a nivel nacional, y Stephanie Peñalba tiene un distrito complejo. El problema del agua es grave, el problema de la seguridad, las pandillas, el empleo, las carreteras, las escuelas, los hospitales, Stephanie Peñalba. Y ahora te peleas con tu junta de consejo municipal. Estás en problemas. No vas a tener una buena conexión allí. Tienes que llevarte bien. Aunque a ti no te guste lo que yo acabo de decir, en tu mundo,
no te gusta que yo diga eso, bueno, listo, tú pasas el canal, no sigues viendo el canal YouNow. ¿Por qué te das mala vida? Yo no entiendo, pero hay gente que le gusta la mala vida. Dale play. Septiembre, para referirnos a los incidentes sucedidos esta mañana en el Consejo Municipal. Ante todo, es importante conocer que el Consejo es público y es abierto. Existen dos temas diferentes que se están dilucidando ahora mismo en el Consejo. Público y abierto. El primero es los funcionarios que exigen que se cumpla el pago de su quincena y su decimotercer mes. El segundo es que nosotros los concejales le hemos pedido a la administración el pago del funcionamiento de las juntas comunales, contingente del consejo y personal fijo del consejo. Ahí estamos viendo a Dude. Creo que esta es la señora Dude, ¿no? De Vista Alegre. Creo que ella es la de Vista Alegre. La del tema con el amante, dice Stephanie. Increíble, increíble, Stephanie. Que a pesar de que tenemos más de un mes de atraso, la alcaldesa ordena que a nadie se le puede entregar los pagos y solo ella. Esta actitud por parte de quien administra el municipio se pudiera estar cayendo en abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Es que eso suena como eso. Abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Por ende, hacemos un llamado al Procurador General de la Nación para que investigue las irregularidades y haga auditoría. No es posible que todos los martes se reportan más de $2 millones en las arcas municipales y no se paga a tiempo a nadie. $2 millones cada martes recibe las arcas del municipio de Arraiján. Eso es cierto. Todos los martes recibe $2 millones. Y no hay plata para las juntas comunales. Stephanie, usted tiene que dar declaración, mi reina. Usted tiene que explicar. Usted tiene que decir. Ahí está uno escribiendo que la tropa Rolling tiene que ver. O toda esta gente que quedó de tropa Rolling. Y si es así, ¿cuál es lo indebido acá? Si incluso alguien que no es de mi agrado, como la tropa Rollins, que no es de mi agrado, por supuesto que debe ser investigado por todas sus gestiones, incluso él ganó de forma democrática. ¿Qué quieres que yo haga? Él ganó legalmente. Cuando se trataron de impugnar, no pudieron comprobar nada. Entonces, Stephanie Peñalba tiene que quedar primero, tiene que llevarse bien con su gente, que son la gente del Consejo Municipal. Y obviamente usted no es la presidenta del Consejo Municipal. Y usted sabe que si una cosa tranca a la otra, no avanzamos. Y entonces caemos en lo mismo. Siempre Arraiján en el abandono, ¿verdad? Gente enriqueciéndose con los impuestos. Estamos hablando de $2 millones. Por favor, que alguien me diga. Todos los martes, $2 millones. Lo acaba de decir el funcionario público de elección popular que está hablando allí. O sea, esto es una reunión de los representantes de corregimiento. Stephanie, creo que ahí están todos. ¿Cuántos corregimientos? Vamos a ver. ¿Cuántos corregimientos tiene Arraiján? Vamos a contarlo. Yo no sé cuántos son. 9. Adivina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 9 representantes de corregimiento, Stephanie, están contra ti. Entérate. Desayúnalo. Stephanie, por favor. 2 millones cada martes. Atiéndelo. Explícalo. Porque tiene derecho Stephanie de explicarlo. Que lo explique. Alcaldesa de Arraiján bajo fuego. Los repres solicitan auditoría. Las cuentas no cuadran. Están pidiendo a Javier Caraballo, que se ha convertido de un tiempo para acá en el superhéroe del Ministerio Público. El superhéroe. Stephanie. Está trabajando. Stephanie. Los 9,
Los nueve están ahí, Estefany, los nueve. O sea, no es que se quedó. Los nueve están allí, mami. Ay, ay, ay. Los nueve, mi amor. Los nueve. Se tranca todo. ¿Te acuerdas del chiste del culito? ¿Ah? La parte más importante del cuerpo. You know, brah.